Ok, ahora vamos a la segunda parte. This is going to be the second part. This is simple. I'm not an expert. No soy una experta cocinera, pero quiero ayudar con ideas. I'm going to help with ideas to people who has no idea what to make for lunch. So, you see, I don't even, I'm not that fancy. I don't do nothing fancy. No hago nada fantasioso ni hago lo que supuestamente debo hacer. Pero mira, pongo la pasta aquí. Hago una parte de la pasta. ¿Sí? Esto ya le había echado como este spray mantequilla. Me regaló mi yerno de Costco. So, okay. Then we're gonna this here. Tengo la cebolla. Vamos a mezclar la cebolla con el ajo y todo lo que había hecho antes con la carne. Después le ponemos una capa a la pasta. Sí. Bien sencillo. Ya le había puesto ragú también a la carne. Una salsa de esta tradicional, salsa ragú tradicional. Quiero agradecer a mis compañeras, amigas, personas que no tienen ni idea qué hacer de almuerzo. Entonces, bueno, devolvemos aquí la carne, todo bien rico, con la pasta de tomate. Le echas los condimentos que quieras. Luego le echamos aquí encima la pasta. ¿Sí? La pasta bien rica. And delicious, simple, and fast. I got to do it before my husband came here, porque él se va temprano para la noche de queso. Que él es bien quesero. Me encanta el queso, entonces le voy a echar queso. Ah, queso bien rico. Bueno, no soy nada fancy cook, so. No soy una cocinera fancy, son como desordenadita. Aquí tengo una de esas cream cheese. Entonces le vamos a echar cream cheese también. Está así un poquito como duro porque lo tenía congelado. No estamos supuestos a congelar. Pero bueno, mis manos siempre están limpias porque me lavo siempre. Mis manos. Muy importante la cocina, lavando nuestras manitos siempre. Bueno, entonces ahora le echamos más pastica. More pasta. And I think I cooked too much pasta. Creo que cociné mucha pasta. Pero, y creo que mi contenedor está muy pequeño. I'm gonna have to put it in a bigger one. No me imaginé que fuera a ser tanta. Oh well, I can make another one. Probablemente son más pastitas aquí. Puedo hacer otro más con lo que me quede, hago otra. Sí. Entonces después le echo más carnecita. Mi perrita está aquí al lado mirando. A ver qué cae para ella comer. ¿Sí? What are you looking at? ¿Quieres algo de comer? Entonces mira. Ponemos más carne aquí. Sí. Más carnecita. Para que le da sabor la carne. Ya tiene. Lo único que yo le puse es sal, comino, ajo y cebolla. Y un poquito de pimienta. Pero si no te gusta la pimienta, déjalo sin pimienta. So, I just put salt, pepper. Onions and garlic. Garlic también. I mean, ajos. Ay, se me olvidó colocar el horno. Vamos a poner el horno a 300. Ay, no, perdón. Este no es. A 375.
Reheat. Vamos a ponerle más quesito. Es difícil con una sola mano porque no tengo quien me ayude y no tengo todos los fancy ways para hacer el video. No tengo los fancy ways para hacer el video, pero voy a ponerle más cream cheese. Y ahorita lo pongo en el horno y esto va a quedar súper delicioso. Y estoy segura que mi esposo lo va a encontrar porque le encanta todo lo que tenga que ver con cheese y todo lo que tenga que ver con cream cheese. Alright, ok. He hecho la segunda, la tercera parte en la little bit.